Palabra la señora Vallugera Balañá. La presidenta, había pedido la intervención desde el escaño, lo he cambiado esta mañana porque en atención a que llevamos toda la mañana con la COVID, que es muy tarde, que nos quedan reales decretos y que nuestra posición es positiva, había pensado que no haría el uso del turno de los 7 minutos que me corresponden. Básicamente porque además es un real decreto de 3 artículos que luego pasaré a comentar porque la intervención de la ministra sí que me ha generado algún elemento. Pero es que después, durante este plenario, pues bueno, se me ha levantado trabajo y por tanto tengo que contestar. Lo siento, he pensado, venga, no le digo nada, que total, para lo que hay que oír, pero pienso que no. Vamos a ver. No se queje usted que como garante de su asistencia ya estoy yo. Soy de letras, pero son tan poquitos que contar si están o no están todavía me sale. Esto por una parte. Por la otra parte, lo que le ha dicho mi compañero, y es importante, es que no nos hemos posicionado por respeto al Gobierno, al Parlamento y a los ciudadanos de Madrid, porque no nos presentamos a las elecciones en aquel lugar en concreto. En cambio, usted, que patea Barcelona, Tarragona, Lleida y Girona continuamente desde Málaga, se permite el lujo de decir cómo están las cosas en Cataluña continuamente. Por tanto, el problema no es que nosotros callemos cuando nos toca, es que ustedes hablen cuando no les toca. Y respecto al espíritu, bueno, pues el Dolovez no. Oiga, me han pasado una nota, cállense por favor, todo el día igual. Me han pasado una nota y dicen, mola, pues sí, porque es irrompible, porque es duro, porque no nos van a torcer. Pero su espíritu, señores, es el de los fantasmas. Están muertos, son de humo y ni saben que ustedes no pintan nada tanto que se pasen el día suplicando para pactar el color de las cortinas de la sala donde van a negociar los presupuestos. Hombre, por Dios, hay cosas que francamente en este plenario son ridículas. Por tanto, sí, espíritu de los fantasmas, inexistente, pero que da mucho miedo, contra espíritu de los demás, es lo que hay. Señora ministra, voy al Real Decreto. ¿A que sí? Bien. Pues entonces, cuando no toque opinar de las actuaciones de otros compañeros, se callan ustedes. Señora ministra, su decreto. El primer artículo lo mejor que tiene es lo que calla, es decir, es lo que no tiene. Como mínimo, esta vez no ha habido una invasión de competencias arbitraria y, por tanto, se limita a una legislación básica respecto del teletrabajo que afecta tanto a los funcionarios como a los laborales. En ese sentido estamos de acuerdo, aunque debo repetir cuál es la posición que tenemos respecto al Estatuto Básico del Empleado Público, y es que se amplía con mucho lo que debería ser una regulación básica. Respecto a los 2 otros artículos, es cierto que algunas comunidades pedimos este tipo de homologación, porque hay necesidad de profesionales, tanto en el ámbito sanitario como en el de enfermería. Y, por tanto, se da la traslación a lo que se ha comentado, además, muchas veces en la Comisión de Sanidad. Y en este aspecto lo consideramos relativamente positivo. Aunque hemos hablado también muchas veces de la regularización de personas que ayudarían también en el ámbito sanitario, y en ese sentido todavía no se han dado pasos. Los estamos esperando porque creemos que son importantes y imprescindibles. Y respecto al último de los artículos, que es la movilidad, bien, como tiene una, y lo han comentado hace un momento, una remisión a un espacio temporal, de momento pues lo vamos a aceptar. Tampoco vamos a votar a favor de la tramitación como proyecto de ley por la necesaria celeridad en su aplicación. Y creo que estando posicionada en todos los ámbitos, nuestra posición ya se ha hecho evidente. Muchas gracias. Muchas gracias, señora Vallugera. Por el Grupo Parlamentario Confederal de Unidas Podemos, en Comú Podem, Galicia.